Hola, buenos días, ¿cómo están? Saludos a todas. ¿Cómo están? ¿Qué hicieron? ¿Qué van a hacer? ¿Qué planes para este fin de semana, chicas? Saludos cariñosos también para todas ustedes. Saludos a Ecuador, a Colombia, Pachuca, Venezuela. Saludos, saludos para todas, chicas. Pues ya otro mes de lluvia de colores. ¡Qué rapidísimo se pasó! Ya llevamos seis, imagínense, chicas. Seis, vlogs súper lindos, con muchas, ideas, muchos colores, fondos distintos, cada uno con su personalidad, cada uno con su toque propio. Así que me encanta verlos. Los colores divinos, los fondos claros, oscuros, grises, beige, hermoso. Les está quedando divinos a todos. Y vamos a darles una repasadita a todos los que hemos hecho. Aquí los tengo. Y bueno, el primero, a ver si no se me olvida, este es el primero. ¿Qué tal? Este está divino, hermoso. Para una cuil también para hombre también quedaría bien bonita. ¿Ok? Este se llamaba, aquí tengo los nombres porque luego se me olvidan todos. Ya, uno ya está grande. Este se llamaba el Wonky Star. Wonky Star. ¿Ok? Y luego seguía el de febrero, que lo hicimos tonos rositas, ya saben, febrero, mes del amor y la amistad. Este es un mosaico antiguo, sencillito, muy lindo, con los colorcitos así puestos. En degradados, dos tonos de rosa, dos tonos de morados con lilas, y me encanta. Este me encantó, ¿eh? Este se llamaba Mosaico Antiguo. Y luego en marzo hicimos el círculo mágico. Miren qué bonito. Ay, este también quedó divino. Es que de verdad todos están teniendo lo suyo. Se fijan que todos son de distintos tamaños, de distintas medidas. La técnica es la misma técnica de patchwork tradicional y vamos creando estas figuras hermosísimas. Vamos a guardar el círculo mágico. Y luego seguía el mes de abril, que fue una estrella maravillosa. Déjenme ver cuál es, porque hemos hecho dos estrellas. Esta está divina, divina, divina. Hermoso los colores que estamos utilizando. Acuérdense que de preferencia colores sólidos o con pequeños estampados, ¿verdad? O de líneas, porque más que nada, para no perder el nombre del boom, que se llama lluvia de colores, entonces queríamos que se vieran los colores muy, muy fuertes, muy sólidos. Y bueno, y el del mes de mayo, déjenme ver cómo se llamaba. Esta se llamaba, perdón, no dije el nombre, el favorito de las chicas. Este es el favorito de las chicas. Y el de mayo se llama Plaza de la Unión, que también está súper lindo. Ahí yo le agregué el verde. Muy sencillo, técnica tradicional de patchwork, siguiendo las figuras. Está súper lindo este. Y hoy, en el mes de junio, toca, se llama cuadrado griego. Este bloque es un cuadrado y está grandecito, chicas, ¿eh? Está algo grandecito. Por eso vieron muchas piezas. ¿Alguna duda de las piezas, de los colores? Voy a guardar estos para que no se me vayan a mover. No se me pierdan. Hay que guardarlos. De preferencia dobladitos, extendidos. Si tienen un área extendida, pues qué mejor. Pero si no, bueno, tratarlos de doblar lo más cuidadoso posible. Y bueno, terminando todos, empezamos a hacer la composición de todo este quilt hermoso. Este quilt yo lo estoy descargando, lo estoy sacando igual de la red. Obviamente le estoy poniendo alguna. Fue gratuito. Ya recuerden, yo todos los blogs y los boom que estoy compartiendo son blogs que he encontrado gratuitos en la red. Les estoy componiendo ahí, ya saben, a mí los octavos no me gustan, así que yo les estoy corrigiendo los octavos.
estoy corrigiendo algunos colores a mi gusto y estoy moviendo así uno que otro blog, ¿ok? Al final, claro que se los voy a compartir todo porque yo estoy haciendo también mi PDF completito. Bendiciones, un fuerte abrazo para ti, Heidi. Gracias, gracias, un abrazote. Por cierto, te voy a mandar un mensajito, Heidi, porque quiero que seas invitada, quiero que estés invitada aquí en el próximo festival. Me dará muchísimo gusto y a todas, porque ella es una excelente, excelente maestra de Costa Rica. Y bueno, ahora sí vamos a continuar. Preguntas, chicas, dudas acerca del boom. Ninguno, ninguno. Saludos, buenas tardes en España. Acá es buenos días. Chicas, pues seguimos sin agua, les cuento. Ahorita sí hay agua. Rápido en la mañana juntando todas mis ¿cómo se les llama? Mi tambo, mis vasijas, mis, ¿cómo les dicen por allá? Tinas de agua. Se está yendo como a la una más o menos el agua, entonces tenemos que aprovechar la mañana para hacer todo lo que se pueda y sobre todo para juntar para todos los días. Y bueno, saludos, únanse al festival, chicas, las invito a todas, hay muchísimo talento aquí en el grupo, en la página, y yo quiero que todo el mundo las conozca, que vean todo lo maravilloso que hacen y las invito a todas a que se unan a este festival, chicas. Con algo pequeñito, no se me asusten, va a ser una clase tranquilita. Si quieren, yo voy a estar aquí con ustedes todo el rato que ustedes quieran. Algo pequeño. Oye, Claudia, yo nada más quiero mostrar este trabajo o lo que hacemos por acá donde vivo o esta artesanía. Todo que sea lindo. Peroles, dice Miriam. Sí, Miriam, también peroles. Estuve juntando. Y bueno, ahora sí, vamos a continuar con esta clase, la clase del boom. Acuérdense que yo avanzo un poquito porque este boom es repetitivo. Vamos a hacer 4 blogs igualitos, idénticos, ¿ok? Vamos a hacer 4 blogs idénticos para juntos unirlos y a formar nuestro cuadrado griego. Acuérdense que los colores ustedes lo pueden cambiar. Yo pongo ahí los colores para que ustedes vayan identificando los colores que van o que quieran ocupar, ¿ok? Pero pueden ser opcionales. Si yo el amarillo lo quiero cambiar por un verde, el azul por morado, el rosa por un naranja, todo lo pueden cambiar. Son las 5 en España. ¡Ay, qué rico! Ya tardecita. ¿Cómo están, chiquillas? Dice Mari Carmen. Chiquillas bonitas, nos dice Mari Carmen. Yo un poquito desvelada, chicas. Ando un poquito desveladita. Pero bueno, aquí estamos, con toda la actitud. Saludos. Hola, hola, Diana. Desde Taxco, Guerrero, dice Ángela Ocampo. Ahora desde Taxco, Guerrero. Ay, qué rico, Ángela. Mándanos fotos allá de todos los textiles que hay por allá. Están súper bonitos. Cuando andes ahí de paseo, toma una fotito a los textiles para que nos lo compartan. Y bueno, chicas, me presento porque luego se me olvida. Claudia Aranda, diseñadora de modas, y comparto clases gratuitas aquí en esta plataforma de Facebook, de Instagram. Instagram la voy a descansar tantito, chicas, porque ahí ando como que... Quiero subir mejor otro tipo de contenido porque nomás no me quiere. Nomás no me quiere Instagram. Y bueno, y también tengo mi página de YouTube, así que síganme en mi página de YouTube, denle a suscripción. Y bueno, para crecer, chicas, para que se conozca todo este mundo maravilloso del password y sobre todo del arte textil. Dice que sí, Ángela. Muy bien. Saludos desde Perú, dice Mili, saludos. Un poco desvelada, chicas, se me ven los ojitos. Pero bueno, ayer cumplió años una amiguita que hoy cumple años. Bueno, ayer fue su fiesta y hoy cumple años. Le mando un abracito a Brenda, no creo que esté despierta. Pero bueno, felicidades, Brendita, que Dios te bendiga. Y bueno, ahora sí,
Aquí vive mi madre y con gusto envío fotos desde la iglesia y ándale, perfecto, la platería de Taxco. Taxco se caracteriza por la plata, chicas. Hay mucho trabajo de platería, en joyería y bueno, y demás. O sea, no nada más joyería, hay muchísimos trabajos y una trabaja en la plata, pero no, una cosa maravillosa. Compártenos, Ángela, para el fin de semana, que lo vean todas las chicas. Saludos cariñosos desde Quito. ¡Saludos, Luisa! Y bueno, ahora sí vamos a empezar con este boom, Lluvia de Colores 2020. Les recuerdo a todas las chicas nuevas que están viendo esta clase. Esta clase se comparte una vez al mes y estamos realizando un blog mensual. Vamos en el mes de junio. Todos estos blogs están en mi canal de YouTube y también aquí en mi página de Facebook. Busquen por ahí clases especiales y por ahí vienen ya todas esas clases del boom. Vamos en el mes número 6, en el mes de junio, y este mes vamos a hacer un cuadrado griego. La única condición que les pedí para hacer estos blogs, porque estos son totalmente gratuitos, son que utilizáramos colores sólidos, algún fondo en un tono neutro. Yo estoy utilizando negro, puede ser un gris oscuro, gris claro, beige oscuro, el blanco, el que ustedes gusten, pero que sea neutro para que los colores sobresalgan. Acuérdense del nombre. Lluvia de colores. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Vamos a utilizar 4 colores. Voy para la... Ahora sí ya me voy acá abajito. Ya me voy acá abajo. Aquí la... ¡Listo! ¿Sí me escuchan? ¿Todo perfecto? Necesito ahí que me pongan que sí me escuchan. ¿Todo bien? ¿Ya lo vieron por aquí? ¡Perfecto! Vamos a utilizar 4 colores. 4 colores. Fácil, sencillísimo, rapidísimo. Estoy utilizando ahora el amarillo, el azul. Este es un amarillo como mostacita, chicas, pero pueden cambiarlo por algún verde, algún naranja, el color que ustedes quieran. Siempre y cuando así como que haga el match, que combinen. El azul, acuérdense también de su círculo cromático, de la teoría del color. Bueno, ahí ustedes pueden poner los colores que ustedes les gusten. El azul es azul rey. Aquí me surgió un problema porque me faltaron 2 piezas de este. 2. Tuve que poner ahí otras piececitas que por acá se las enseño. Al rato las vemos. ¿Se escucha todo bien? Muy bien. Rosa, pueden ser también un rosa clarito, lila, morado, el que ustedes quieran, naranja. Y el negro, que es mi tela de fondo. Aquí yo estoy utilizando el negro como fondo. Vamos a necesitar de la tela A y B, que son estas, 16 rectángulos, son muchitos, de 2.5 por 4.5. 16 de cada color, 16 amarillos y 16 azules, o el color que ustedes quieran. De la tela C, que es la rosa, vamos a necesitar 6 cuadrados de 5x5. ¿Ya se están imaginando? 6 cuadrados de 5x5 de la tela rosa o la tela C. Y de la tela de fondo vamos a ocupar 8 cuadrados de 4.5 por 4.5, estos son cuadraditos más pequeños, 4.5 por 4.5, y 6 de 5 por 5. Ya saben para qué, ya saben para qué. Ok, se fijan que estamos utilizando puros cuadrados, rectángulos, y se están creando unos blocks súper lindos, con muchísimos colorido y sobre todo con mucha forma distinta. Y es lo que quiero que aprendan en este boom, que con los cuadrados podemos hacer esas figuras, por ejemplo, lo de los círculos mágicos, que asemejan unos círculos, el de el,
El antiguo, ese también está divino. Y así sucesivamente, cualquier bloque vayamos haciendo, el de la Estrella, la Plaza de la Unión. Se fijan, son puros cuadrados y vamos formando esas estrellas maravillosas y muy lindas. Ok, listos, preguntas y dudas. Ninguna. Ya me voy a poner mis lentes. Vamos a empezar. Chicas, acuérdense de compartir esta clase. Hay muchas chicas que esperan esta clase de la clase especial del Boom. Y pues bueno, pues compartan, chicas, para llegar a muchísimas, muchísimas personas. Y que hagan este boom. Ya me imagino en diciembre todo ese grupo, todas las fotografías que vamos a estar compartiendo completito. Imagínense qué maravilla, qué bonitos van a estar todos. Y pues bueno, vamos a empezar. Déjenme poner el hilo en color oscuro. Yo voy a poner el color negro para mi máquina. Aguja del número 14, ya lo saben. Nuestra puntada del tamaño del 2,5 o 3, como ustedes gusten. Yo la pongo casi siempre en 2,5, es según, o el 3 también, a veces estoy utilizando el 3. Y el primer paso, ay, a ver, déjenme poner este por acá, se me había olvidado. Voy a mover un poquito mi máquina hacia acá para que alcancen a ver algo. A mí me gusta mucho coser en serie, chicas, y ya se los había enseñado. Entonces, el primer paso va a ser, voy a unir estos para acá, va a ser unir estas piezas. Muy fácil, muy sencillo. Vamos a unir azul con amarillo, azul con amarillo, todos, todos juntitos. Podemos hacer esto que estoy haciendo yo o ir agarrando cada una a la marcha, ¿ok? Buenos días para todas. Hoy se celebra el Día del Padre, dice en Guatemala. Nosotros hasta el domingo, chicas. El domingo celebramos el Día del Padre. El Día del Padre lo celebramos en domingo. Estoy acomodando, estoy poniendo mi plancha ya a temperatura media para que cuando la use ya esté lista. Y ahora sí, vamos a coser todas estas piezas juntas en serie. A un cuarto de costura, ya lo saben, todo, 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 ya lo sabemos. Ponemos aquí, colocamos y vamos a empezar. Todos, todos. Vamos uniendo y esto es coser en serie. Ahí se van acomodando todo. Vamos acomodando. Si necesitan ustedes poner un alfiler, lo ponen. Yo aquí ya, con la práctica, pues ya no. Ya no necesito yo tantos alfileres y aparte ya saben, ya tengo 8. Sigo con mis 8 alfileres. Literal. Literal, bueno, es cierto, chicas, ya compré, ya compré. ¿Sabes que andaba buscando los alfileres? Porque a mí me gustan que estén largos. Y no había encontrado. No había encontrado alfileres larguitos. Me encantan, me encantan. Y hay de muchísimas calidades los alfileres, ¿eh? Para todos los gustos, con diseño, no diseño. Miren, esto es coser en serie. Vamos acomodando, muy bien. Ya están listos todos. Terminamos y vamos a, ahora sí, a separar todos estos. Costuras para después plancharlos. Ya los tengo aquí. Quiero poner rueditas a mi máquina. Estaría muy bien. Estaría muy bien. Ahí dice. Acá. Ahí está. Y ahora sí, ya está caliente mi plancha. Y vamos a pasar todas las costuras hacia el lado de la tela más oscura, en la azul. ¿Ok? Planchamos.
y abrimos. Les vamos poniendo todos, 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 planchamos y abrimos. Abrimos costura. Planchamos y abrimos. A un cuarto de costura. Planchamos y abrimos. Todas, todas, todas. Que son 16 piezas. Yo aquí ya le avancé un poquito. Porque si no, pues me tardo más. Y acuérdense que esto es de tiempo. A mí me gustaría estar ahí mucho tiempo, pero a veces no puedo. Y aparte también se pueden aburrir un poquito. Aquí están mis piezas. Aquí están las que voy a empezar. Y este es el primer paso. Ya lo tengo listo. Todos planchaditos y demás. Ahora vamos a tomar las de 5x5. Y ya saben que sigue aquí. Ya saben lo que vamos a hacer. 5x5, trazamos una línea en diagonal a 45 grados y cosemos de cada lado a un cuarto. ¿Ok? Esta es mi línea. Y luego de aquí para acá un cuarto. Supongamos que ahí es. Y de aquí para acá otro cuarto. Y cosemos. Pregunta, chicas, ninguna, ¿verdad? ¡Feliz día! ¡Ay, hola, Yolanda! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, Pepi. Efi, ¿cómo están? Catalina Costa, buenos días. Y ahora vamos a coser este, ya saben, a un cuarto, mi línea 45, para realizar estos triángulos mágicos. Acuérdense que si yo los necesito de 4.5, que es la medida que estamos utilizando, si se fijan, me salió 4.5, 4.5, los tengo que cortar de 5 por 5, para que mi triángulo mágico quede de 4.5 por 4.5. Acuérdense que le tienen que agregar media pulgada según la medida que vamos a necesitar. Si mi triángulo mágico lo necesito de 5 por 5, yo voy a trazar estos cuadrados de 5.5 por 5.5. Si los necesito de 6, de 6.5 por 6.5. Los necesito de 4.5, los voy a trazar de 5 por 5, que son estos. Y cosemos, acuérdense. También lo voy a coser en serio. Ay, no me vine para acá. Y le voy a poner rueditas a mi máquina para estarla moviendo. Ay, el otro. También en serie. Sobre todo, esto aquí practiquen trabajar así en serie. Sobre todo porque son bloques repetitivos. Son 4 bloques iguales. Entonces ya sabemos que todas las piezas van a ser iguales. Entonces podemos aprovechar y practicar nuestras costuras en serie. ¿Listo? Corto, volteo. Puedo cortarlos también de una vez para que no me estorben. Y vamos a coser el otro lado. A un cuarto. A un cuarto de pulgada. Y a un cuarto de pulgada. Listo. Preguntas, chicas, preguntas. Van muchas que ya van, pero súper bien con todas sus boom. Todas van, muchas chicas que van al día, chicas, pero también nos pueden alcanzar todas las que van empezando, todavía nos pueden alcanzar. Los blogs son muy sencillitos, son fáciles, así que pueden alcanzarnos.
Yo las espero. Trazamos en medio. Uno, dos. Uno, dos. Y es lo padre de estos blocks, que como son repetitivos, podemos empezar a avanzar así, haciendo todos los triángulos, todos juntar todos los colores, plancharlo y luego ya hacer todos los blocks. Acuérdense que son cuatro iguales. Ya está listo. Ahora sí, a planchar esto y también abrir las costuras hacia el lado oscuro. La voy a poner todas al lado oscuro y ahí voy a tener la precaución si necesito voltear alguna costura, pero ya al momento de estar uniendo. Acuérdense que estos tenemos que plancharlos y rectificarlos. Entonces, si trabajamos así, en serie, planchando todos los triangulitos, todo, 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 pues avanzamos también más rápido. Hacia el lado oscuro. ¿Alguna pregunta, chicas? Anímense, por favor, al festival. Anímense, chicas. Va a estar muy bonito. Y acuérdense que todas somos amigas, compañeras, nos vamos a apoyar. No le tengan miedo. Van a ver que les va a gustar muchísimo. Y acuérdense que compartir también nos enriquece, compartiendo cosas lindas, apoyando a las compañeras. Listo, aquí está. Y ahora vamos a rectificar. Voy a traer mi reglita pequeña para no atrever tanto. Espero que la encuentre rápido. Esta medida de 4,5 o de 5 por 5, acuérdense que son medidas muy usadas. Entonces las medidas de las reglas también son muy, ¿cómo se dice? Que son muy comunes. Es la básica. Por eso la reglita viene de 4,5. Entonces es muy fácil, por eso las de 5 por 5, 2,5 por 2,5. ¿Por qué? Porque todo viene ya muy comercializado, son medidas muy estándar. Y ahora sí, a rectificar. Coloco mi regla y la línea de 45 justo en mi línea. Poner aquí de pie para hacerlo más, tener mejor vista. ¿Sí? Lado. Esto es lo más tardadito de todo, yo creo, chicas, la rectificada de cada pieza. Pero bueno, ya con paciencia se hace y a mí sí me gusta mucho hacer esto. La otra, buscamos nuestro ángulo que quede lo más derechito posible y cortamos. Estamos del otro lado. Y otra vez, aquí queda menos. Bien, un cachito. Otro. Todos, todas las piezas. Esto es lo más tardadito, se puede decir. Pero también es muy relajante. ¿Verdad? La planchadita, se me zafan con las uñas, no puedo agarrarla rápido. Sí, la colocamos en la línea y rectificamos. Un lado. Siempre nos queda. Por eso yo prefiero, no me gustan los octavos. Y yo prefiero cortar estos cachitos y ya estar segura que me quede bien cuadrado mi triangulito mágico, a estar ahí sufriendo que si me queda más y que si descoso y que si coso. Entonces, bueno, a mí así me gusta trabajar.
Oigan, y todo esto se puede aprovechar y bueno, y con eso podemos rellenar algún cojín o alguna, un alfiletero. Sea, que todo esto también lo, pues, se puede reciclar. Que es lo más cerquita hacia una orilla y rectificamos. Listo, ya los tenemos listos. Ahora sí. Ahora sí vamos a armar nuestra figura. Ya tengo aquí todas mis piezas. ¿Se acuerdan estos que serán de 4,5? Ya todas están de 4,5. Y ahora sí vamos a recrear la figura. Estas dos piezas, ¿se acuerdan que les dije que me faltaron dos piezas? Tuve que agregarlas así. Fue lo más parecido al color que puse, entonces ya las tengo yo listas porque estas quiero que me sirvan como de, como que de base, ¿ok? Entonces por eso las puse. Vamos a tomar todo y vamos a empezar a formar la figura. El centro es un cuadrado negro, ¿ok? De los lados vamos a poner los amarillos. Ahí van a estar de base los amarillos. Esta es mi tira central. La de arriba, vamos a ponerla así. Va aquí una negra. Sigue ahora otra amarilla, pero va hacia el centro. Acuérdense que aquí pueden poner así primero los amarillos o si ustedes quieren poner el azul, también lo pueden poner el azul. Acuérdense que el color ustedes lo van a elegir. La figura quiero, es la que quiero que cuiden muchísimo. Y luego sigue rositas, rositas. Acuérdense que el piquito del rosa va hacia acá. Y de este lado, de un lado, va este negro. Porque ya después, uniendo toda la figura, vamos a crear la figura esa del cuadrado griego. Sí, ahí vamos bien, ahí vamos bien. Me estoy guiando en, en los que ya tengo hechos. Entonces, sí, así. ¿Ok? Vamos a ponerlo ahí. Estas son las que tengo yo de más, entonces ahí las estoy buscando. Esta también puede ir así, déjenme acomodarla para que vean cómo se va a hacer. Entonces vamos a hacer cuatro igualitos a estos. Cuatro, así. Nomás chéquense que de una esquina va uno negro solo. Del otro, vamos a suponer, lo voy a armar, voy a mover para acá, para que vean qué bonito se va a ver. Estos dos son los que yo voy a tener la precaución de ponerlos juntos porque son los distintos y van a quedar ahí en medio. Y entonces va a quedar esta por acá, voy a poner primero los amarillos, este por acá, este va por acá, este va aquí, aquí y aquí. Ahí va. Son todos igualitos. Son todos igualitos y esta es la figura que nos va a dar. Ya junto con los otros dos acá arriba va a crear otra figura muy bonita. Y vamos a coserlos para rapidito, rapidito armarlos. Ay, hola Clau, de veras. Dije, ¿sabes que Mariela me corrigió también porque yo dije 10:30? Y no, siempre lo hago a las 10. Perdón, perdón, chicas. Pero sí, es a las 10, perdón, chicas. Y vamos a acomodar, voy a acomodar esto para seguir. Vamos a armar esto. Voy a armar primero las del centro que ya las tengo aquí empezadas. Estas, acuérdense que los amarillos van en el cuadrado hacia adentro. Igual lo pueden ustedes cambiar a otros tonos, pero ustedes como ustedes quieran. ¿Okay? Voy a armar primero la tira de medio. A 1/4 pulgada, ya lo saben, todo, 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 ya saben cómo. Dice.
¿Qué fue lo que hice? Ah, no le sé muy bien a esta. Oh. Se me mueve tantito las digitales y ya le tengo que mover. Ahí va. Ahora sí, vamos a coser este. Voy a unir este negro con este. La tira, otra tira voy a armar. Estas dos. Estas dos. Esta con esta. Lo pueden dibujar y pintar o lo pueden ir armando así como yo en una mesa e ir agarrando pieza por pieza. Lo pueden poner sus numeritos, pueden poner como ustedes se vayan organizando. Ahora voy a tomar estas dos. Igual, frente con frente. A 1/4 de pulgada. ¿Listo? Y lo volvemos a armar, lo volvemos a acomodar para que no se me vaya a perder la figura. Este era de este lado y acá va a ir el rosa. Acomodamos muy bien. Son puros cuadros de 4,5 por 4,5. Así que no va a haber problema. Lo vuelvo a acomodar para que no se me pierda. Acomodamos muy bien y cosemos a un lado. Y así como cosimos estos, podemos también ir cosiendo en serie todos. Ya sé que tengo que hacer 4 tiras igual que esta, 4 tiras igual que esta y 4 tiras igual que esta. Y entonces podemos ir cosiendo las tiras. Primero los unimos estos y luego hicimos los triángulos y luego ya armamos y podemos hacer las tiras. 4 tiras de estas, 4 de estas, 4 de estas. Voy a seguirle con la de acá arriba. Estaba acá y lo vamos uniendo. Y estaba acá. Empiezo con la tira, la del medio. Acuérdense que el centro es de la tela de fondo. Y aquí también, otro detalle, aquí el centro ustedes también pueden poner alguna tela estampadita que combine y que sea también otro centro. O pueden poner aquí inclusive otro diseño de alguna tela estampada o otro color también. En la del centro nada más. Solamente en la del centro. Hago la tira de acá de abajo, la formo, acomodo. Y luego hago la de acá, 4 de cada tira. Ya tengo la del centro, la de acá, voy a poner esta, oigan, y qué hermosos barquitos están haciendo, veleros, qué bonitos les están quedando. Me encantó uno que pusieron también en el baño, así como que para poner ahí cosas. Esto, pero bien bonito. Muy buena idea. Otra señora por ahí puso que dice, yo no tengo hombres varones en mi casa, pero me encantó. La verdad que eso también puede ser para, no precisamente para hombres, para todos.
Me gustó muchísimo. Esta va acá. Y esta va acá, Estela. ¿Ok? Y ahora vamos a planchar todas esas piezas para ya unirlas. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Alguna duda? Aquí voy a pasar. Acuérdense que van unas costuras hacia un lado, otras costuras hacia el otro. La negra la voy a pasar hacia, pues así como está, para pasar estas para acá. ¿Ok? La negra hacia afuera y las de acá hacia adentro. O pueden ser al revés, como ustedes quieran. Vamos a planchar todo muy bien. Estas hacia afuera y las otras hacia adentro. Afuera y estas hacia adentro. ¿Por qué estoy escogiendo estas hacia adentro? ¿Sí? Para que se sienta más esta costurita del triangulito. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito, chicas. Y estas también quedan hacia adentro. O lo pueden hacer al revés, como ustedes se sientan más a gusto o sus telas les permite más. Ustedes háganlo como ustedes les guste. ¿Ok? Y aquí ya está mi bloquecito. Ya lo que sigue pues es unir todas estas piezas y hacerlo. Aquí quiero mostrarles que también pueden hacer otra figura cambiando esto. Pero se va a ver otra figura distinta. Miren qué bonito se ve. Se ven ahí combinados. Pero bueno, la figura original es esta, con los centros iguales hacia adentro. Es el cuadrado griego. Frente con frente, derecho con derecho, que embonen mis costuras. Aquí están perfecto. Y mi prioridad va a ser que embonen las de aquí. Y aquí si me sobró un poquito, prefiero cortarlo. ¿Ok? Pero yo quiero que el cuadrado quede perfecto. Y vamos a coser. Y me faltaron dos cuadritos, chicas. ¡Ay, qué barbaridad! Estaba buscando y buscando tela y no encontré. Se me hizo una bolita. ¡Oh! ¿Qué fue? Oh, es que traía un pelito acá. Ay, güey. Listo, listo. Un cuarto. Ya saben, que embone el centro. Que embone el centro. Las costuritas que queden bien centradas. Y así vamos a hacer los cuatro piezas. Igualitas. Igualitas. Vamos a planchar las otras. Igual, unas hacia el centro, otras hacia afuera. Todo puede ser en serie, ya como les comentaba, más fácil. Una.
Es hacia afuera. Esto es hacia afuera. Y esto es así. Listo. Unimos las otras. Que embonen, que me embonen y luego cosemos. Dice, ¿y cuánto mide cada uno? Ahorita te paso la medida, Saraí. Salen figuras geométricas, exactamente. Acuérdense que este es el proyecto Boom del 2022, que es el Boom Lluvia de Colores. Ok, acuérdense que estamos haciendo uno mensual. Y acuérdense que el único requisito eran que eran colores sólidos, para que sobresalgan, sobre todo pues por el nombre que es Lluvia de Colores, estos bloques. Son bloques totalmente de pastel tradicional, de puras figuras geométricas, exactamente. Y bueno, la verdad está quedando muy bonito. Va a quedar un blog, un proyecto muy moderno. Va a ser una quilt grandecita. No queda chiquita. Es una quilt grandecita. Entonces, la verdad, va a quedar muy, muy bonito. Y muy moderno, va a quedar muy moderno. Saliéndonos de nuestra zona de confort. Saliéndonos de nuestros rositas y tonos claritos, de las florecitas. ¿Verdad? De las telas country. Ay, bueno, que me encantan. Ya los tengo los dos. Bueno, ya acabamos los cuatro, por decir así. Ahí va, ok, ahí va, ok, ahora vamos a planchar, y ahora voy a abrir esas costuras, voy a hacer así, fuera. Uno. Mis telitas que quedaron las voy a tratar de. Espero que no se note mucho. Me faltaron dos, chicas, dos cuadritos de 2.5 por 4.5. Ya no pude hacer nada por ellos. Ya no completaba nada. Dije, uno pedacitos, ¿cómo le haré? No, no podía, chicas. Quedaba medio raro. Entonces ya no pude. Ya no pude hacer nada por esos pedacitos. Listo, ya tenemos nuestros cuatro blocks. Ahí está. Esos son los cuatro. Acuérdense que las esquinas oscuras van en las esquinas. Voy a mover aquí un poquito para ver si cabe todo. Ya tengo ya dos hechos. Acuérdense que los oscuros van en las esquinas. Miren, queda grandecito. Me está cubriendo toda la mesa. Cada bloque debe de quedar de 12.5 por 12.5. ¿Ok?
Hay que corregir. Mire, por ejemplo, esta tela, la azulita, la que no completé, este era de un, de 10 por 10, son de cuadrados de 10 por 10, y traen siempre los cuadrados, los que ya venden precortados, traen onditas, no sé si se han fijado. Bueno, esas onditas son las que siempre me sobran en todos, miren, nada más en estos que traen los piquitos, miren, me sobran esas onditas, ahorita hay que corregirlos. Igual, vamos a colocar nuestra regla. Ya sé que mis cuadros miden 4,5 por 4,5, pero ya le cosí aquí un cuarto, así que voy a colocar mi regla sobre las líneas y voy a medir 4, 1 cuarto. 1, 2, 3, 4, 1 cuarto. Y ahí queda perfectamente. Sobra lo azulito, lo que les digo de los piquitos, y listo. Y nada más de ese lado, miren. Acá también, en acá tengo otro. Igual. Lo coloco en las líneas. 4, 1 cuarto, 4, 1 cuarto. Y sobra eso azulito. Listo. Las esquinas negras van en las esquinas. Que no se nos olvide. Ahí está. Vamos a unir frente con frente, derecho con derecho. Aquí automáticamente ya me quedaron unas al centro y otras atrás. Ahí ustedes jueguen con sus piezas para que les coincidan. Miren, esta quedó hacia afuera y esta quedó hacia adentro. Chequen si ustedes por atrás, cuando cosimos, tienen que coincidir así. Y vamos a coser esta pieza. Voy a poner esta para que no se vea tan feo ahí solo. Y vamos a coser. Que coincidan. Acuérdense de empatar siempre las costuras para que nos queden bien cuadrados y se note muy bien ese cuadrito. Si hay necesario voltear alguna costura, pues la volteamos, no pasa nada. Y chicas, otra vez, anímense, anímense, por favor. A la lluvia de colores, hay mucho talento. Quiero que las conozcan. Quiero que se animen a abrir su página, que se animen a hacer sus clases. Todo, todo, miren. Ahí está. Miren qué bonito quedó. Ah, no, este va así, sí va. Miren, no, este está al revés. Así. Acuérdense que las esquinas van en las esquinas. Miren, nada más, queda súper grande. Súper, súper grande. Igual, frente con frente, derecho con derecho. Checo que me coincidan. Checo que coincidan. Si hay necesidad de voltear algunas costuras, las volteo. Y si no, pues así las puedo dejar también. Y cosemos para abrir. ¿Ok? Podemos plancharlo, podemos hacer todo lo que. Acuérdense, en las esquinas. Acomodamos. Esta también lo podemos planchar, una costura hacia acá y una otra hacia acá. Y vamos a planchar. Miren, esta, miren, por ejemplo, aquí, esta a mí me queda la costura, esta para acá y esta también para acá, pero aquí la puedo voltear hacia acá, hacia adentro, porque es la central. Entonces la voy a volver a planchar para que me queden bien, 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 bien hechicitas. Y las otras igual. Estas van hacia adentro. Déjame ponerlas de una vez, ya que estoy aquí. Pero fíjense cuáles son las que estoy doblando, las que van aquí centradas, para no descoser, chicas. A ustedes chéquense muy bien cuáles son las que pueden planchar y volver a planchar al otro lado. No pasa absolutamente nada. Para que no descosan. Y si hay necesidad de descoser un poquito, pues se descose. No pasa tampoco nada. A ver, vamos a unas hacia acá. Sobre todo las del centro. Son las que estoy planchando.
Las otras no. Lo menos que podamos descoser, ¿verdad? Esta ya quedó. Al final la vuelvo a planchar toda muy bonito. A ver cuál es la que iba a voltear. Esta, a ver. Esta, aquí va. Esta ya está bien. Y esta. Esta ya también ya quedó. Ahí está. Fíjense, nada más volteé una. Yo pensé que iba a voltear dos. Aquí. Esta es la que ya volteé, ¿se fijan? Aquí está acomodada. Y esta también ya está. ¿Cuál es la que iba a voltear? Esta también. Esta va hacia adentro. Ya sabía yo. Dije, me falta una. Me falta voltear una. Esta. Esta también, que es la recta, que o donde uní las tiras, la voy a voltear hacia acá. Dije, ¿por qué me falta una? Entonces, pues bueno, ya sabemos, igual cuando lo hagan, ya saben que unas van hacia afuera y otras van hacia adentro. Dos y dos. Dos hacia afuera y dos hacia adentro. Eso no me fijé bien. Miren, aquí yo también reciclé un pedacito de tela rosita. Y aquí hice para unir un triangulito. Listo, ya más o menos está quedando. Esta va así. Y acuérdense otra vez, las negros en las esquinas. Vamos a unir aquí. Al centro ya nada más voy a pasar una hacia un lado, otra hacia el otro. Y al final ya voy a planchar yo toda mi pieza. Que empaten aquí perfectamente. Empate, negro, negro, acá, perfecto, y ahora sí, vamos a planchar esta, vamos a coser aquí. Despacito, chicas, ya saben, despacito. Que empate, que vaya empatando cada costurita. Que vaya empatando. Aquí yo voy sintiendo cada costura. Ahí esto va para. Ay, la que va para afuera. Ay, ya se me estaba zafando. Ya la estaba zafando. Aquí va. Se me movió. Vámonos. Vámonos, vámonos. Esta va para afuera y ya de arriba para adentro. Acuérdense del cuarto de costura y que debe de pasar sobre donde se hace el cruce el piquito para que quede exactamente el piquito. Ahí con cuidadito. Justo donde hace el cruce para que quede bonito. Vez, este es para acá y este es para acá. Vamos checando cada costurita. Para acá y este para acá. Que no se nos mueva, que no se nos levanten. Vamos. Listo. Ay, Dios. ¿Qué quedó? Ahí vamos. Voy a quitar hebritas.
Al final lo planchamos. Para mí ya ahorita es muy incómodo aquí plancharlo porque es más grande y no quiero aquí hacerme bolas con el planchado. Al final se plancha todo muy bien. Se puede poner un poquito de almidón. Checamos, quitamos todas las hebritas y quedó listo nuestro blog del mes de junio. Esto es de los más grandes. Este es uno de los más grandes. La medida total queda de 24 y medio por 24 y medio. Va a estar muy grande la quilt, miren qué bonita queda. Este cuadro, acuérdense que se llama cuadrado griego. No me pregunten por qué, pero así se llama. ¿Ok? Cuadrado griego. Súper lindo que queda. Los colores son opcionales, ¿eh? Ustedes pueden poner los colores que ustedes quieran. Saludos a Marianita, dice, ¿Marielita o Marianita? Saludos, saludos para todas. Hermoso, queda bien bonito, súper bonito. Y si lo ven, si tienen algún trabajito así rápido, que quieran hacer algún regalito, pueden hacer este diseño. Imagínense cuatro de estos. Queda muy bonito. Al final le ponen un marco y ya acabaron su quilt. Es una quilt muy lucidora. Miren, se ve súper bonito. Limpiamos también, lo podemos ya quedan igual. Acuérdense que son cuatro igualitos. Y luego acuérdense nada más que las esquinas es donde va el negro o el de fondo en estas, las cuatro esquinas, arriba y abajo. Quedó bien bonito y se está viendo divino, divino. Miren dónde queda aquí la pegazoncita esta. Ni se ve, si se fijan, ni se ve. Así que podemos aprovechar también, si no me faltaba, miren, y aquí está uno y acá quedó el otro. Espero que también no se vea tanto. Falta solamente plancharlo, nada más que aquí sí se me hace ya muy incómodo, porque pues no me cabe lo suficiente, para planchar. Y bueno, chicas, ese sería el boom del mes de junio. Miren lo que me sobró de tela. ¿Dónde iba a completar? Fue toda la azulita que me sobró. De estos me sobraron cuatro tiritas de estos. Y mira, ahí van. Ahí estoy juntando todos mis telitas que me van sobrando. Tengo mi cajita donde están todos los cortes y demás que me están sobrando para igual aprovecharlos. ¿Verdad que no se ve? Sí, no, hombre, no se ve nada. Y miren, se ve bonito y ya puesto en todo. Y luego aparte, pues hacerle el quilting. Entonces ya se va a perder. Se va a perder, se va a perder. Saludos, saludos para todas. Muchísimas gracias por acompañarme. Ay, no sé, ojalá aquí. Ah. Muchísimas gracias, chicas, por acompañarme. Ay, ya, me puse chongo y todo porque y luego se me viene el pelo a la cabeza. Saludos para todas. Aquí dejo esta. Mira, así se ve bonito. Para que se vea distinto. De un lado este y este. Ay, qué bonito. Saludos para todas. Les mando un gran abrazo. Lindo, lindo fin de semana. Que se la pasen muy feliz. Los alfileres. Ah. Magic Pins, búscalos, tienen mucha variedad de tamaños finos, extra finos y gruesecitos. Ándale, ay, muchísimas gracias, Gaby. Gracias por el tip, lo voy a buscar. Magic Pins. Sí, porque luego aparte se nos caen, y la verdad, con mi nietecito que aquí anda y haz de cuenta que se está adueñando, sobre todo en los hilos. Entonces sí me da mucho miedo usar de alfileres porque. Pues sí se nos caen mucho, entonces siempre ando así como que con mucho cuidado. Pero mira, qué buen tip. Gracias, Gaby. Viernes de abuelita, sí. Ayer me tocó, chicas, me lo cambiaron para ayer. Ayer me la pasé cuidando a mi nietecito. Al nietecito. Chicas,
Dudas, comentarios, ya saben, WhatsApp, Marielita las atiende con muchísimo cariño. Sugerencias, a quién quieren ver en el festival. Igual si ustedes tienen algún conocido. Claudia, yo no quiero participar porque no puedo, no tengo o no me gusta, pero tengo una amiga que hace cosas maravillosas. Y me pasan su teléfono y yo me comunico con ella. Chicas, quiero que sea más que nada una plataforma de ¿cómo se dice? Así cuando quieran ver cosas, para que ustedes, ¡ay, se me fue el nombre! Para que ustedes conozcan una plataforma de nuevos talentos, de nuevos emprendimientos, para que crezcan todas, para que nos conozcamos y sobre todo para apoyarnos. Oye, estoy abriendo mi página, yo quiero que todo el mundo la conozca, para que me apoye, estoy con mi emprendimiento, con mis clases en línea. Claudia, venga, anímense. Es una plataforma de apoyo para todas. Esto hay que crecer, esto hay que apoyarnos nosotras las mujeres en todo esto que nos encanta, que no se pierda la tradición de enseñar la costura a las demás personas, de todo este arte textil. Una plataforma de crecimiento. Gracias, hermana. Una plataforma de crecimiento y también de apoyo hacia las mujeres, ¿ok? Y hay muchísimo talento aquí, chicas. Anímense, anímense, por favor. Les va a gustar muchísimo. Manden sus datos o sugerencia de alguna maestra que quieren que esté aquí. También la buscamos. Claro que sí. Y bueno, ahora sí. Que Dios las bendiga, que bendiga sus manos, que pasen un excelente fin de semana, bonito, relajado, descansado, con las personas que amamos y sobre todo cuídense muchísimo de todo esto y que pasen un excelente fin de semana, que Dios las bendiga y que bendiga sus manos. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Bendiciones, bendiciones chicas, bye bye.